Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado por los señores Michel Maya, ex candidato a la alcaldía de Cali y líder del movimiento Sí a la Esperanza, en la carrera que se está dando en este momento por el plebiscito que refrendará o no refrendará los acuerdos del gobierno y de las FARC en La Habana. Y también nos acompaña Cristian Garcés, ex candidato a la gobernación del departamento, líder del Centro Democrático en el Valle del Cauca y actualmente impulsando el no para la refrendación de los acuerdos. A los dos los saludo y les agradezco aceptar la invitación al programa. Buenos días. Buenos días, Alberto. Muchas gracias por invitarme. Michel, un placer estar aquí contigo en esta mesa. Muy buenos días, José Alberto, a todo el equipo, a la audiencia, y siempre será un gusto poder compartir un debate sano, abierto, democrático, con un demócrata como Cristian Garcés. Muy bien. Bueno, yo comienzo haciendo la pregunta de perogrullo. ¿Y por qué sí es mejor que no y por qué no es mejor que sí? Entonces, arranque usted, ¿por qué no es mejor que sí? Bueno, nosotros estamos invitando a votar no, básicamente por dos situaciones. La primera, porque nos metieron una pregunta que habla de una paz estable y duradera, pues que eso es un engaño muy grande para los colombianos, decir que la desmovilización de las FARC significa que vamos a alcanzar una paz estable y duradera. Todos sabemos que la paz en Colombia se logra cuando haya educación, cuando haya salud, cuando los niveles de violencia en nuestras ciudades, que no tienen que ver con las FARC, sino con otros temas como la coca, el narcotráfico, cuando hayan oportunidades de empleo, de inversión, sean una realidad. Entonces, por un lado, no vamos a lograr una paz estable y duradera. Ese es uno de los engaños que hizo este gobierno para que la gente tuviera esa esperanza de la paz, ese sueño de la paz, y saliera a votar. Y segundo, Alberto, porque nosotros, al ver ya la conveniencia del acuerdo de las FARC para que se desmovilicen, resulta que, pues, primero va a haber impunidad, porque estas personas, si dicen la verdad, sin importar cuántos crímenes salvajes, sanguinarios cometieron, no van a pagar un solo día de cárcel. Eso lo dice claramente el artículo 60, no van a pagar cárcel ni nada similar a la cárcel. Segundo, fuera de eso, el mal ejemplo que se da con el acuerdo, donde estos jefes guerrilleros que cometieron todos estos crímenes contra gente indefensa, inocente, van a ser gobernantes. Fuera de eso, el tema de la cocaína y todos los recursos que tienen, que han ganado con dineros y con actividades ilícitas, no los entregan para reparar las víctimas. Y hay un problema también muy de fondo, y es la viabilidad de la ejecución de todos esos compromisos que hizo el gobierno de Santos con las FARC, donde pues hay un tema de inviabilidad económica, porque el país no tiene los recursos. Hay temas que nos preocupan, sociales, ambientales y de justicia, muy, muy complicados. Entonces, entregar un país, generar todas esas prebendas, todos esos beneficios, ahí salió la cifra del gobierno, cerca de 5.700 personas, cuando somos 46 millones de colombianos que requerimos oportunidades realmente para mejorar la calidad de vida, y un Estado muy distinto, y un Estado que no tiene por qué, para desmovilizar unas personas, darles tantos beneficios y tantas ventajas en lo política, y afectar tanto nuestra justicia y amenazar pues la vida, digamos, el funcionamiento normal de nuestro Estado. Bueno, entonces, antes de que Michel responda, usted, en resumo, usted está diciendo votar no porque, por una parte, no es cierto que se vaya a hacer una paz estable y duradera. Dos, porque se les va a dar una gabela de impunidad muy grande. Tres, porque se les va a permitir que, siendo impunes, gobiernen. Y cuatro, porque no hay plata para cubrir la fiesta para tanta gente. Esos son como los argumentos. Así está. Muy bien. A ver, ¿por qué mejor sí que no, mi querido Michel? Camino al Canal 2, venía escuchando una emisora local, y en esta emisora una señora, presumo de más de 70 años, estaba dando sus razones por el sí,
y comenzó a contar la historia del desplazamiento de la violencia partidista que la terminó trayendo a ella y su familia a Cali. ¿Por qué traigo esta colación? ¿Qué tiene que ver la guerra partidista, liberales conservadores de los años 50 con el conflicto armado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia? Aparentemente nada. Pero hay algo muy interesante. Lo que nosotros tenemos en Colombia es un hilo de violencia. Un hilo de violencia permanente, histórico, donde el hilo conductor es la atrocidad y es la violencia. Y ha sido permanente. Viene desde la colonia, pasa por la independencia, pasa por la guerra de los mil días, que supuestamente le pone fin al enfrentamiento entre liberales y conservadores. Resulta que no termina ese enfrentamiento y después terminamos con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, pasando posteriormente entonces por una guerra entre liberales y conservadores atroz. Y ya en los años 60, a finales de los 50, termina un surgimiento gracias a las ideas internacionales de comunismo y con financiación internacional de grupos insurgentes. Y cuando nos damos cuenta, estamos en el año 2016 y llevamos una historia republicana, llevamos más de 100 años de criminalidad, de violencia, sin parar. Yo creo que el principal argumento para decir sí es que es momento de darnos la oportunidad de comenzar a cerrar frentes de batalla, de tener la oportunidad de que nos dejen de negar el derecho a la esperanza, que quienes sean los protagonistas en Colombia dejen de ser los bandidos, los guerrilleros, los paramilitares, los narcotraficantes, los que detentan el poder y han gobernado mal, los corruptos, los politiqueros, el clientelismo. Creo que es el momento de que tengamos la oportunidad de decirle sí a la esperanza. En ese sentido, yo estoy de acuerdo con Cristian Garcés en muchas cosas. Hay partes del acuerdo que, como todo acuerdo, es un acuerdo imperfecto, es un acuerdo entre humanos, pero nos abre una oportunidad y es cerrar el capítulo, pasar la página de la violencia con la guerrilla más antigua de América Latina. 60 años de conflicto armado, donde según las cifras son más de 7.000 combatientes y algunos hablan entre 9.000 y 10.000 milicianos. Es decir, estaríamos hablando de fácilmente 18.000 personas que han estado alzadas en armas, jugando con la institucionalidad, traqueteando, extorsionando, secuestrando, pero que se organizaron no para traquetear y extorsionar, se organizaron con un fin político. Necesitamos negociar políticamente con ellos. En ese sentido, creo que lo que se define este domingo es si queremos una salida negociada, que lo reconocemos además como seres humanos, en un acuerdo que tiene imperfecciones como todo acuerdo humano, o la otra salida es seguir en la discusión, seguir en el conflicto y seguir entonces con la misma fórmula que hemos venido aplicando en los últimos 60 años que no ha funcionado. En ese sentido, creo que el argumento más importante es darnos la oportunidad de otro país, darnos la oportunidad de que podamos cerrar este capítulo. No es una paz estable y duradera, estoy de acuerdo con Cristian Garcés. El plebiscito y el acuerdo de paz con las FARC no nos garantiza que Colombia va a ser un país perfecto de la noche a la mañana. No es cierto, nos queda el ELN, nos queda la lucha contra las bandas criminales, el microtráfico, el problema de fondo de la desigualdad y la pobreza, todo eso queda pendiente. Pero sí es cerrar un capítulo con un grupo insurgente que nos ha hecho mucho daño. Y en esa negociación tenemos que ceder. No se les entrega gobierno, se les entrega espacios en el Congreso. Hay una discusión sobre la ley, que incluso además, Cristian, quiero decirte, es peor de lo que tú dices. ¿En qué sentido? En el sentido que si dicen la verdad, entonces pueden tener penas hasta de 20 años de penas alternativas. Pero esa verdad es colectiva, no es individual. Ojo con ese detalle. Y eso se llama justicia transicional. Y la justicia transicional se aplica cuando el aparato de justicia tradicional no puede operar porque no responde a las necesidades de un conflicto irregular como el nuestro. Entonces tenemos que hacer un gran acuerdo de una justicia de transición para esa situación atípica que tenemos. En ese sentido, creo que tenemos la oportunidad de una vez por todas de ponerle fin a este conflicto y a ese capítulo que nos quedarán otros, que es la tarea pendiente, pero podemos dar un paso adelante. Creo que tenemos derecho a la esperanza, por eso creo que debemos decir sí este domingo. Entonces, resumamos su posición. Usted está diciendo, la historia de Colombia es una historia de atrocidades, de violencia que ha generado atrocidades, no desde los años 64, sino desde que salimos desde la colonia y desde que entramos a la época republicana. Dos, está planteando usted que si bien se acepta que el acuerdo no genera por sí mismo una paz estable y duradera, sí nos da la oportunidad
de abrirnos a la esperanza para reconstruir, digámoslo así, el tejido social y cultural del país. Y tercero, usted está planteando algo que obviamente es una obviedad, ¿no? Pero que como obviedad hay que decirlo. Siempre será mejor resolver el problema o los problemas por vías pacíficas que por vías armadas. Entonces, ahí están las dos posiciones. Ahora les quiero pedir a los dos, cuando uno apuesta por algo, apuesta para ganar. Si usted está apostando por el no, usted quiere ganar con el no el domingo. Y usted quiere ganar con el sí el domingo. Pero uno gana para algo. Entonces vamos a imaginarnos el escenario donde el no ganó. ¿Qué se supone que pasa en el país a partir de que el no gane? De manera concreta, yo le suplico que no me vaya a echar un discurso político, retórico, de plaza pública. Dígame cosas concretas. ¿Qué va a pasar con el país si gana el no? ¿Ustedes van a ser capaces, los que abanderan el no, de obligar o convencer a los señores de las FARC que se sienten de nuevo a negociar? Pregunta uno. Dos, ¿cómo ustedes nos pueden garantizar al resto de colombianos que no estamos de acuerdo con el no, que no se va a desatar de nuevo una ola de violencia armada producto de las retaliaciones normales que surgen en este tipo de conflictos? Y tres, ¿qué les hace presumir a ustedes que es mejor hacer esta campaña ahora por el no, cuando dentro de la negociación en los 4 años varias veces los invitaron, tanto las FARC como el gobierno, a que se sentaran en la mesa de La Habana a presionar por la renegociación y prefirieron no hacerlo para ahora pedir que se vuelva a barajar las cartas? Son tres preguntas. ¿Qué pasa si gana el no? Es lo que esperamos obviamente el caso de nosotros, somos el Comité de Ciudadanos del Valle por el No. Un mensaje muy claro de los colombianos al señor Juan Manuel Santos, que es un presidente que no escucha al pueblo, por eso tiene una favorabilidad menor del 20%. Un mensaje muy claro a las FARC, que es un grupo terrorista, que se financia con recursos del narcotráfico, que ha cometido infinidad de atrocidades contra la gente durante más de 50 años, que estamos de acuerdo en negociación, pero una negociación que le sirva al país, que le solucione problemas. Una negociación que signifique no doblegar nuestros principios. Y voy a hablar, sin retórica, de cosas muy sencillas. Uno, la justicia de nosotros tiene que ser clara, que el que comete crímenes atroces, como robarse niños humildes de familias campesinas para volverlos guerrilleros, violación de mujeres, asesinatos, masacres, esas personas tienen que responder con unas penas severas, de acuerdo inclusive como lo dice la justicia internacional. Entonces queremos una sociedad donde haya justicia, donde no haya impunidad. Dos, queremos una sociedad donde el que coja las armas para querer cambiar a Colombia, sobre pretexto de eso salga y mate personas, no nos venga a gobernar. Porque aquí se da un pésimo ejemplo, y es que pareciera entonces que sí es factible, y aquí Michel y yo, por ejemplo, que nos hemos lanzado a varias elecciones, una las hemos ganado, otra las hemos perdido, sabemos lo difícil que es hacer política honesta, pues no puede ser que el criminal que va y mata, entonces puede gobernarnos, porque aquí se le dan por delante 10 curules, aunque no saquen votos, en el Congreso de la República. Entonces, si ganan no, las FARC y el gobierno de Santos tiene que sentarse a renegociar ese acuerdo. Ningún jefe guerrillero de las FARC ha dicho que se devuelven al monte si gana el no, que se devuelven al monte a dar bala. El único que ha dicho que se armaría violencia y que las FARC no negociarían es este gobierno de Juan Manuel Santos, que normalmente está diciendo mentiras y es toda una traición a la misma patria. Las FARC con seguridad no quieren, estos guerrilleros que hemos visto por la televisión, personas de más de 50 años que ya quieren vivir una vida tranquila después de todas las matanzas que han cometido, con seguridad no se van al monte. Y hay además cerca de 5.000 guerrilleros que están sufriendo mucho en la selva, que no tienen calidad de vida. Ellos quieren también desmovilizarse.
La discusión con los colombianos, y por eso hay que votar no, es porque una cosa es desmovilizarse y otra cosa es darle todas estas ventajas y beneficios y premios al criminal. Entonces, yo pienso, Alberto, que no habría una situación de violencia si gana el no. Hay una oportunidad de negociar. Y sobre lo que tú dices de las propuestas, debo decirte que no tienes razón. En el caso de Centro Democrático y de otros líderes cívicos que no hacen parte de Centro Democrático y líderes nacionales, constantemente se han estado haciendo propuestas al gobierno nacional desde que empezó esta negociación. Pero Santos ni siquiera con la marcha que organizamos el 2 de abril nos escuchó, que estaba llena de propuestas. Y recordemos, Alberto, el último engaño. El presidente mandó una carta al doctor Álvaro Uribe Vélez diciendo que apoyara el proceso de paz y que se sentaran. El expresidente Álvaro Uribe Vélez le respondió a Santos diciendo que sí se sentaba si se discutían dos temas: la impunidad y la elegibilidad de los criminales. Y ni siquiera respondió Santos. Mandó al ministro del Interior a decir que eso no se podía ya revisar en los acuerdos de La Habana. Entonces, ese tipo de invitaciones del gobierno siempre han sido un engaño. Y si algo se ha caracterizado al gobierno de Santos es que es sordo. No escucha al pueblo. Pues si no, no estaríamos tan mal en la salud, en la educación y en otros temas de Colombia. A ver, Michel, ¿qué pasa en Colombia si gana el sí? Hechos concretos, resultados concretos. Bueno, hay algo operativo que va a suceder este domingo en cuanto gane el sí. El sí activa el acuerdo que firmó el gobierno con las FARC, que le pone fin al conflicto con las FARC. En ese sentido, vendrá una serie de reformas institucionales. Comienza una discusión en el Congreso de la República que pasa primero por la Comisión de Paz, que ya está establecida, después por la plenaria de Cámara y la de Senado, para desarrollar una serie de proyectos de ley y de actos legislativos para poder implementar el acuerdo. El acuerdo tiene cosas interesantes y deseables. Por ejemplo, plantea la necesidad de colocar una serie de metas y de cambios institucionales para que en Colombia en los próximos 10 años podamos acabar la pobreza y la pobreza extrema en el campo. Personalmente tengo grandes dudas de que esto se alcance a implementar en los próximos 10 años, pero el solo esfuerzo de que se comience a implementar ya es un gran avance, creo yo. Más aún cuando yo pertenezco a ese grupo de colombianos escépticos que de alguna manera creemos que las víctimas del conflicto no son solamente las 8 millones de familias desplazadas y que han sufrido la violencia en carne propia. Yo creo que las víctimas hemos sido todos y todas, a quienes nos han negado un futuro distinto, a quienes el presupuesto público se lo ha comido la guerra, a quienes el presupuesto público, en lugar de destinarse para solucionar los problemas reales y sentidos del país, se ha destinado para otras cosas. En ese sentido, creo que lo que va a pasar operativamente es que comienza a operar el acuerdo, comienza una serie de discusiones institucionales, donde además hay fechas específicas, por ejemplo, para hacer una reforma al sistema de participación política, donde hay unas fechas específicas, por ejemplo, para comenzar a discutir el proyecto de ley que genera la amnistía con el grupo guerrillero, donde se dará una discusión en el Congreso. Y ahí la Corte fue muy sabia al decir: el plebiscito no cambia la Constitución. La Constitución, si la quieren cambiar, tiene que tener el proceso normal de todo cambio institucional. Creo que además viene la posibilidad de incentivar al ELN para que finalmente se defina la negociación. Creo que podríamos tener un escenario que además es deseable, donde en menos de 2 años el ELN entre al proceso de negociación y se pueda tener un acuerdo de paz con el ELN. Creo que si esto se da y gana el sí este domingo, creo que inevitablemente vamos a tener una constituyente. Muy probablemente en el año 2018, paralelamente, se le elegiría junto con la elección de Cámara y Senado. Creo además de esto que vendría una oleada muy interesante de un sentimiento de patria esperanzado, donde muchos reconocemos que las cosas no van a ser perfectas, pero sí se puede sentir de alguna manera, como decimos en la calle, un fresquito. Creo que esos son los cambios inmediatos que tendríamos. Creo que de fondo todavía quedarían muchas tareas pendientes, que es la implementación del acuerdo y los cambios institucionales que vendrán, que además son necesarios. Creo que políticamente, de alguna manera, algunos líderes políticos donde la guerra con las FARC ha sido supremamente rentable van a tener que reinventarse. Inclusive, quienes han jugado históricamente a colocar a la gente en alguna esquina, les va a tocar reinventarse políticamente. Eso creo que son los cambios que se vienen a partir del triunfo del sí este domingo 2 de octubre. Bueno, pues entonces aquí de todas maneras quedan
o surgen preguntas que la gente del común se hace, o porque no leen el texto completo de los acuerdos, o porque no lo comprenden, o porque no lo comparten, o porque de todas maneras se han creado una serie de mitos también en la calle, donde se dan por como verdad algunos mensajes que ya se ha confirmado que no corresponden a la realidad de lo que está pasando. Pero vayámonos concretamente. El tema de la impunidad, que parece que es quizás el principal argumento de arenga de parte del no para decir hay que salir a decir no. La impunidad vista desde los promotores del no significa que los guerrilleros no van ni a pagar cárcel ni a estar obligados a restituir o a reparar, en este caso materialmente, a las víctimas de todo lo que ha pasado. Frente a la impunidad, a ese hecho, las FARC han comenzado a hacer unas manifestaciones de reparación inicialmente simbólicas, pero escucha uno a Humberto de la Calle, escucha uno a Sergio Jaramillo, a Fran Per, y ellos todos están planteando que dentro de la ruta de aclimatación del proceso está que inmediatamente comenzarán a adicionar a la reparación moral, simbólica, sociológica de las víctimas, también la reparación por vía material en cuanto sea posible, y que las FARC, igual que cualquier otro colombiano, estará obligado a poner sobre la mesa los bienes mal habidos, mal conseguidos, para crear con ellos algo así como la bolsa común con la que el gobierno entrará a ordenar todos estos procesos de restitución. Frente a ese hecho concreto, que es como se está manejando, ¿por qué insisten ustedes en que sigue la impunidad? Fuera de la impunidad, Alberto, que hay para los jefes guerrilleros en este acuerdo, a nosotros nos preocupa mucho es el mensaje que se le envía al pueblo colombiano de que ser criminal paga. ¿A qué me refiero? Hicimos negociaciones con el M-19, siguieron las guerrillas, siguieron las matanzas. Ahora estamos haciendo negociación con las FARC, sigue el ELN, siguen las matanzas, siguen los secuestros. Después nos van a tener sentados con el ELN dándoles también un montón de beneficios, y ya hay otros grupos guerrilleros que se están creando y se están fortaleciendo. Entonces es definitivo que los colombianos no podemos seguir perdiendo la atención en los temas importantes. La pobreza y la coca hacen en que en Colombia que siga existiendo la posibilidad de que hayan grupos guerrilleros. Entonces estamos generando impunidad y vamos a seguir en esas. Cristian, le hago este comentario y pregunta muy respetuoso, porque yo sé que usted es un hombre de paz. Usted aquí no es agente de ningún grupo armado, ni evidente ni velado. Pero usted dice, o dicen ustedes, los promotores del no, que es que esto es un mal ejemplo para estimular a que entonces montemos grupos criminales, porque después nos van a premiar. Pero la pregunta hay que hacerla. Y en el gobierno del expresidente Uribe, que es el principal líder del no, se negoció con los paramilitares, pero se negoció de manera muy mal. Tanto que hoy tenemos la BACRIM, tanto que ninguno de los jefes paramilitares, ninguno, no hay uno solo, condenado y obligado a restituir ni tierras ni patrimonios a esa cantidad de familias de zonas alejadas que fueron masacradas y desplazadas. Se hizo la cosa de que se fue para Estados Unidos, ya algunos de ellos están gozando de libertad pura y dura, y el narcotráfico ha crecido, y detrás de ese narcotráfico siguen esos grandes jefes que negociaron en el gobierno, que hoy está pidiendo no a la impunidad. Alberto, pero te voy a dar unas cifras que no coinciden con lo que estás diciendo. Primero, los problemas del doctor Uribe son temas que él se defiende muy bien. Yo quiero hablar de la lucha contra las drogas y las guerrillas. En esos 8 años se desmovilizaron cerca de 18 mil guerrilleros sin tener que hacer este acuerdo lleno de beneficios para los jefes guerrilleros. Guerrilleros humildes se reincorporaron a la sociedad. Se desmovilizaron cerca de 30 mil paramilitares.
Eso es disminución de actores de la violencia. Con una ley de justicia y paz que aprobó el Congreso, sin necesidad de todos estos beneficios para, vuelvo y repito, para los violentos. Cuidado, Alberto, porque si tú le preguntas al doctor Alejandro Eder, que inclusive está trabajando ahora en la FDI aquí en el Valle, que fue el director del programa de reinserción, hoy hay cerca de 300 jefes paramilitares terminando de pagar su condena de cárcel de entre 5 y 8 años. Y ellos son consecuencia de la guerrilla y pagaron cárcel. Hoy lo que nos están ofreciendo para que votemos el domingo sí es que no van a pagar cárcel, sino unas penas alternativas. Los cultivos de coca se disminuyeron hasta cerca de 40 mil hectáreas. Hoy el gobierno de Santos ha permitido la producción de coca y la financiación de esa manera de grupos al margen de la ley. Cerca de 200 mil hectáreas de coca, Alberto. Entonces nuestra sociedad la están amenazando con este tipo de políticas que toleran el crimen, que toleran la producción de cultivos ilícitos. Entonces ese es el ejemplo que le estamos dando a la sociedad. Y termino con esto. ¿Cómo así que entonces los jefes guerrilleros, Timochenko, todos ellos van a tener como pena alternativa, por decir la verdad, entonces no pagan cárcel, pueden ir en la lista de ellos al Congreso y el premio entonces es ganarse 25 millones de pesos como senador o representante, pagados por todos los colombianos, y no pagan cárcel? Esto, si eso no es impunidad, entonces ¿qué es? A ver, escuchemos a Michel. Yo creo que el premio no es para las FARC, ni para el gobierno Santos. Tenemos al gobierno menos popular en la historia de Colombia negociando, o que firmó un acuerdo ya, fue lo que pasó el lunes pasado en Cartagena, con el grupo más rechazado de la historia de Colombia, que es las FARC. Es una fórmula perfecta para... dos no queridos, que además se ponen de acuerdo para llegar a un acuerdo. Y todos nosotros en la fiesta de matrimonio. Exactamente. Es una y fórmula... Con barreras de negociadores y el otro. Entonces creo que es una fórmula perfecta para señalar que hay cosas que no nos gustan. Pues claro que no nos gustan, claro que no nos gusta las FARC. A muchos no nos gusta el gobierno Santos. Pero creo que los beneficios grandes no son para las FARC ni para Juan Manuel Santos si le van a dar el Premio Nobel de la Paz o a Rodrigo Londoño, que ahora sabemos que se llama Rodrigo Londoño, que es Timochenko. Yo creo que el beneficio grande está es que nosotros como país, los más de 40 millones de colombianos y colombianas, tengamos la oportunidad de entender que le ponemos fin a un conflicto con un grupo insurgente que nos ha hecho mucho daño. Y que el costo de ese acuerdo son una serie de discusiones que se ponen en un documento, que es el documento que tiene el doctor Cristian Garcenas ahí, que es el resumen además de más de 1.800 páginas de discusiones, de más de 5 años de discusiones, unas privadas, unas secretas, otras públicas y demás. Pero creo que el beneficio grande no es para ellos, es para nosotros. Y en ese sentido, creo que ahí es donde tenemos que centrar la discusión. Segundo, impunidad. Inclusive la Corte Penal Internacional lo ha señalado. Hablar de justicia transicional no es hablar de impunidad. Estamos hablando de penas alternativas. Y son penas alternativas dentro del marco de la justicia transicional por una razón sencilla. Porque la justicia que nosotros tenemos es una justicia diseñada para un escenario de paz, para un escenario civil, como el que vivimos todos los días en algunas partes de Colombia. No es una justicia diseñada para la guerra. En ese sentido se necesita una justicia transicional. La justicia transicional tiene sus orígenes en los años 50, principalmente. Claro, uno puede hablar de casos históricos. Por ejemplo, cuando estaba en su momento en la guerra de Troya, cuando hicieron un pequeño acuerdo para devolverse los cuerpos en medio del combate, uno podría decir, desde allá existe justicia transicional, pero realmente es un fenómeno, es una herramienta relativamente nueva. ¿Qué es lo que se busca con la justicia transicional? Primero, si hay penas. Segundo, claro, no está la cárcel, no los van a mandar a Villanueva, no los van a mandar al Buen Pastor, no. Van a tener restricciones a la libertad, penas hasta de 20 años, siempre y cuando digan la verdad. De alguna manera, esta forma de acogerse a estas penas, que es lo que va dentro de la amnistía, se da de manera colectiva. Es decir, el decir la verdad no es individual, es colectivo. Yo estoy de acuerdo con Cristian, a mí hay pedacitos que no me gustan. Yo preferiría que el tema de la verdad fuera individual, que la gente pudiese ir y señalar, por ejemplo, al grillo
que fue el que ordenó el asesinato de los diputados del Valle del Cauca, que diga, momentico, señor, usted no está diciendo toda la verdad, y que el Grillo fuera sancionado individualmente, pero en el acuerdo lo sancionan de manera colectiva. Hay cosas que no nos gustan, pero creo que el gran beneficio no es lo que recibe las FARC, es lo que nosotros como sociedad podemos recibir. Y tercero, el tema de los recursos. Me parece muy interesante lo siguiente, y ha sido una discusión grande, ¿por qué las FARC no entregan recursos? Pero ojo, es que la justicia colombiana sigue operando. Se crea un esquema transitorio para algunos delitos, pero el fiscal general de la Nación, recién electo, Néstor Humberto Martínez, ha dicho, yo voy a perseguir los recursos de las FARC, voy a perseguir los bienes. Eso quiere decir que el aparato institucional va a seguir operando, con todas sus imperfecciones. Porque además, por ejemplo, cuando yo escucho personas tan valiosas como el exalcalde de Bogotá, Jaime Castro Caicedo, a quien admiro profundamente, diciendo, es que este acuerdo amenaza la institucionalidad, puede generar alteraciones peligrosísimas. Oigan, ¿es que acaso la institucionalidad colombiana funciona muy bien? ¿Es que acaso la justicia en Colombia funciona muy bien? ¿Es que las altas cortes están repletas de angelitos que operan la justicia de manera perfecta? No, la institucionalidad y la democracia colombiana es imperfecta. Y lo que tenemos es un acuerdo que plantea una serie de cambios institucionales que son un pequeño avance para que podamos tener el país que deseamos. En ese sentido, yo creo que es legítimo quienes consideran que el acuerdo podría haber un mejor acuerdo, de seguro, pero este es el acuerdo que se negoció. Y hay algo que es muy poco probable. Cuando usted ya aceptó un acuerdo con unas condiciones más benéficas y le plantea una renegociación donde usted pierde condiciones que usted ya había ganado, ¿usted renegociaría? En ese sentido, una renegociación con las FARC nos puede tomar fácilmente, por bien que nos vaya, otros 5 años. Estamos hablando 5 años más de conflicto con las FARC, sumado al ELN, más el problema creciente de bandas criminales. En ese sentido, la decisión que los colombianos tienen que tomar, y en esto, José Alberto, termino y quiero ser supremamente enfático, quienes voten sí el domingo deben entender que al votar sí están diciendo, yo apruebo ese acuerdo que se firmó en Cartagena. Yo lo estoy firmando. Su firma es el domingo, con el sí. Quiere decir que usted está dispuesto a ponerle fin inmediatamente. Quienes voten no, deben tener totalmente claro que vamos a extender esto. Y que si bien la FARC ha dicho que están dispuestos a seguir negociando, estamos hablando que nos no puede tomar fácilmente más de 5 años. Y que los beneficios que ya obtuvieron, ¿será que están dispuestos a perderlos? Yo no creo. Bueno. Entonces, allí vengámonos al mundo de la realidad prosaica, esta realidad de todos los días, donde uno se levanta a pensar, bueno, ¿y tengo para el desayuno? ¿Tengo para mandar los hijos al colegio? ¿Tengo para pagar el arriendo? ¿Tengo para asumir la vida diaria de todos? ¿Qué va a pasar? Asumiendo lo siguiente, asumiendo que negociar es un ejercicio donde dos partes encontradas, que están enfrentadas, encuentran un mínimo donde se pueden poner de acuerdo. Eso es finalmente negociar. Dos partes que se enfrentan, que encuentran un mínimo donde se pueden poner de acuerdo. Pero negociar no es imponer, porque eso sería rendición. No, pues no sería una negociación, sería una imposición. Exactamente, sería una imposición. Entonces, el llamado que yo hago a mi querido Cristian es, usted que es un hombre de política, que a usted le ha tocado negociar con sus jefes políticos, con otros colegas del partido de donde usted viene, del Partido Conservador, cuando usted ha sentido que le quieren imponer, ¿usted qué ha hecho? Usted se sale, usted los deja ya intentando imponerlo, pero usted trata de salirse. ¿Cuándo usted ha aceptado algo? Cuando lo han llamado a que venga a ver, yo qué pongo y usted qué pone. ¿Sí? En este caso, ya esas dos partes enfrentadas encontraron un mínimo donde se podían poner de acuerdo. Hay que decirle a la gente, de verdad con argumentos muy concretos, ¿por qué tenemos la seguridad? Porque me pego a lo que dice Michel, que si el domingo decimos que no, significa que el lunes Timochenko, Iván Márquez, Catatumbo, Santrich y todos los demás van a decir, ah, bueno, señores colombianos, como ustedes dicen que no, pero sí, entonces vamos a vernos a sentar, barajemos de nuevo las cartas y venga a ver si Humberto de la Calle y Fran Pérez y todos los demás
se vuelven a sentar. Esto es volver a arrancar. La pregunta que yo hago como un hombre, padre de familia, empresario, periodista, una persona que tiene mucho que perder, como muchos de nosotros, en un país cada vez más desestabilizado, ¿se justifica que por un discurso casi que retórico nos devolvamos 5, 10 o hasta 20 años, y como dice el ex rector de la Universidad Libre, y esperemos hasta dentro de otros 800.000 muertos para volver a encontrar la paz? Mira, empiezo por el final, Alberto. Todos los muertos de aquí para atrás están enterrados, ya no los podemos revivir. La reparación que les están dando, vamos a ver cuál es. La semana pasada que estalló una bomba y mató otro niño, a esa familia le dan entre 3 y 19 millones, eso es lo que vale un niño que muere por una mina. El problema para mí son los muertos de aquí para adelante. ¿Y qué es lo que nos están ofreciendo el domingo? Que votemos sí y no se acaba la violencia en Colombia. ¿Eso es un buen acuerdo? Y entonces nos dicen que hay que firmarlo porque eso fue lo que se logró, que tiene inconvenientes, que tiene problemas, pero eso es lo que se logró. A mí me parece eso que, pues ese es un argumento para mí muy regular. Si nosotros estuviéramos aquí enfrentados a otra nación, Venezuela, entonces uno dice, no, pues sentémonos y hagamos un acuerdo porque nos estamos matando entre dos naciones. O que si Colombia estuviera dividida, como estuvo en otras épocas en guerras civiles, no, pues sentémonos porque nos estamos matando entre una mitad de colombianos y otra. Pero aquí quieren imponernos, Alberto, un acuerdo que firmó Santos, a quien para mí le interesa es un cargo internacional, ganarse un Nobel. Él cometió un error en la negociación horrible. Uno cuando va a negociar no le dice al otro que el éxito de su gobierno es firmar la paz. Le entregó el balón a la guerrilla y por eso la guerrilla hizo y deshizo, y por eso el acuerdo lo único que tiene son beneficios para ellos, pero no para los colombianos. Entonces nos quieren imponer un acuerdo y al otro día, ¿qué nos vamos a dar cuenta? Que la violencia sigue. Usted habló de cosas reales. En Cali, 1.424 muertos el año pasado. ¿Cuántos muertos son de las FARC? No se sabe, ninguno. ¿Por qué? Porque las bandas criminales en Cali, las pandillas, las oficinas de cobro se financian con el narcotráfico. O sea que paz en Cali y acabar la violencia en Cali no sirve para nada. Este acuerdo lleno de beneficios es para las FARC. Y si nos vamos allá al área rural, donde están los muertos de la guerra, pues resulta que sigue el ELN y siguen las otras bandas. Y le dieron un montón de beneficios a los que producen coca. El Estado casi que queda congelado 2 años. Porque, les voy a leer, un textico dice que los que cultivan coca tienen 2 años para informarle a los entes competentes que cultivan coca. ¿Cómo así? Entonces van a haber aquí unos problemas gravísimos para la lucha contra las drogas en el monte, en la selva, en nuestras áreas rurales. Entonces los campesinos van a seguir teniendo el mismo problema, porque el problema de ellos allá es la gente que está alrededor de la cocaína. Llámese FARC, llámese ELN, llámese BACRIM, llámese cualquiera de esos grupos. Entonces yo lo que te digo, Alberto, es que nos están imponiendo un mal acuerdo y por eso nosotros invitamos a votar no. Además no se están desmovilizando toda la guerrilla. El Frente Primero, que es el más sanguinario, ya dijeron que cerca del 60% de ellos no se desmovilizan y siguen en la guerra armada. Entonces yo lo que digo es, por Dios, dicen que esto vale cerca de 90 billones de pesos y nos están metiendo una reforma tributaria porque hoy el Estado no tiene ni cómo pagar su propio funcionamiento sin financiar este acuerdo. Entonces, si no es conveniente, si el acuerdo no es viable, además su implementación, ¿por qué generamos esta discusión de que hay que votar sí el domingo? Yo votaré no. Tiene la palabra. Yo creo varias cosas. Lo primero es que cuando uno ve el acuerdo en su totalidad, hay cosas muy curiosas. Por ejemplo, esta. Solo el 20% del acuerdo son temas específicos de las FARC. Lo demás, el 80% restante, es una gran discusión sobre reformas nacionales que son además necesarias y deseables. Por ejemplo, hablar de una reforma rural integral. Es una deuda histórica desde el gobierno de Alfonso López. Ley 200 de 1936. Colombia es el único país de América Latina, el único que nunca hizo reforma agraria. Nunca. Y aquí se plantea un modelo de reforma agraria, donde se crea un fondo de tierras, el Estado queda responsable para ir y comprar terrenos, no expropiar. Ojo,
no a expropiar, tiene que ir a comprarlos. Eso cuesta una plata, claro que sí. ¿De dónde sale esa plata? Pues de los impuestos, claro que sí. Pero lo que está diciendo el Estado con este acuerdo es deseable que tengamos una reforma rural que no hemos tenido. Yo creo que sí. Es deseable que nos atrevamos a tratar de acabar la pobreza y la pobreza extrema en el campo en los próximos 10 años. Yo creo que es deseable. Es deseable que exista educación de calidad pertinente, de carácter técnico en el campo, para que las personas en el campo puedan entonces poder gozar de los beneficios tecnológicos, del avance, de la educación, para poder tener un campo más competitivo. Yo creo que es deseable. Es deseable que existan tecnologías de la información y la comunicación en el campo. Creo que es deseable. Es deseable que existan distritos de riego para que los cultivos en el campo sean rentables y funcionen. Pues eso fue lo que se trató de hacer con Agroingreso Seguro, que después se desdibujó, y todo lo que conocemos ya de los escándalos en los pasados gobiernos sobre Agroingreso Seguro. Claro que necesitamos distritos de riego. El capítulo sobre participación política. Cristian, vos y yo que hemos estado en las trincheras de la democracia, que nos ha tocado dar la batalla contra la corrupción y la politiquería, contra el clientelismo, contra las bandas organizadas en la política que han cooptado la institucionalidad, y desde este lado, hablando con discursos, con volantes, tocando puertas, luchando contra esas estructuras, creo que la apertura democrática, que existan mecanismos reales para que la oposición pueda tener herramientas reales para poder hacer oposición, sistemas de financiación, una reforma electoral necesaria, creo que es deseable. Creo que es deseable que las víctimas tengan un sistema claro para resarcir el daño que se les ha causado, esas 8 millones de familias y desplazados. Creo que eso es deseable. Creo que es deseable y necesario además que exista un sistema real de sustitución de cultivos ilícitos en Colombia. Hablar de un periodo de 2 años para poder que la gente se atreva a decir yo tengo un cultivo ilícito, creo que es más que justo y necesario. Actualmente existen y no pasa nada. La salida que se ha buscado hasta ahora ha sido entonces la salida de choque, la expresión, ir de manera con el poder del Estado a erradicar los cultivos y no damos abastos. En ese sentido, creo que buscar otras salidas que estén más cerca de la legalización, de la formalización, de poder buscar entonces y aprovechar el conocimiento en terreno que tienen las FARC, porque son unos grandes cultivadores y conocen además dónde están los cultivos, creo que puede ser benéfico. En ese sentido, estoy tratando de hablar de ese 80% del acuerdo, que son reformas institucionales generales que pueden ser muy valiosas para Colombia. Creo que, y con eso trato de cerrar, la gran discusión aquí es si queremos la misma fórmula que hemos aplicado hasta ahora, que ha sido infructuosa, reconociendo además algo. Hace 20 años, el conflicto armado en Colombia aporta menos del 20% de las muertes violentas en Colombia. El grueso de las muertes violentas en Colombia están en las ciudades. Se derivan de otras razones: criminalidad, violencia, pobreza, exclusión. Pero de alguna manera hay una conexión. Si nosotros de alguna manera entendemos que tenemos que hacer unas reformas necesarias para poder lograr que Colombia sea el país que soñamos, esas reformas necesarias pasan necesariamente por sacar a las FARC del juego y que pasen de hacer política con armas a hacer política con la palabra. Muy bien. Quiero, en los minutos que me quedan, quiero hacerles 3 preguntas. Vamos a ver si me alcanza el tiempo. La primera. Ayer, en el Canal Capital, la periodista Claudia Palacios entrevistaba a una víctima del Nogal, que le murió su hijo allí en el Nogal, y a una víctima de un corregimiento en Caldas, que hubo una masacre allá. Los dos víctimas de las FARC. Ambos víctimas de las FARC, obviamente. La señora del Nogal estaba apoyando el sí, argumentando que era mejor, de todas maneras, darse la oportunidad de reorganizar la agenda política, y decía algo muy importante. Decía, a mí no me preocupa que los guerrilleros lleguen al Congreso. A mí lo que me parece es que le debe preocupar a la clase política el que no los coja en un estado de innovación. Es a la clase política la que le va a tocar innovar ahora y dejar de ser tan corrupta. Lo dijo ella, una mujer de estrato seguramente 88, muy abierta mentalmente. Así lo dijo, porque yo prefiero a Timochenko y a su grupo hablando que dando bala en el Congreso. Usted dice, pero ¿por qué los vamos a premiar pagándoles 25 millones de pesos?
Yo, Alberto Tejada, en este momento, hablando como ciudadano, digo, yo prefiero a Timochenko y a ellos, allá en el Congreso, votando ideas, discutiendo proyectos, y que los políticos, entre ellos ustedes, que yo tengo aquí a mi lado, a ambos lados, a dos políticos, ustedes, en un ejercicio de innovación, en un ejercicio de saneamiento de la política, se vean forzados a ser más contundentes en sus planteamientos a la sociedad colombiana. ¿Para qué? Para que el voto no termine favoreciéndolos a ellos, que es poco probable que ocurra, y en cambio mantenga la posibilidad de que políticos decentes que quieren abrirse camino lo hagan. Pero ustedes dos saben que hoy día pueda que muchos políticos no hayan disparado un fusil, ni una pistola, ni un revólver, pero a muertes que han originado con su corrupción. Solo que es muerte que no se ha mostrado con sangre, que no ha salido en la primera plana de los periódicos más amarillos y de los noticieros más amarillos, pero a sangre, o mejor, a dolor, a ignominia que ha habido de manos de la clase política, que hoy dice que es mejor que esos guerrilleros que quieren volverse políticos. Esa es la primera pregunta, comentario que quiero que ustedes dos me respondan. Hay víctimas que están por el sí, hay víctimas que están por el no. Yo lo que sí creo es que las víctimas que están por el no, hay una cosa muy grave, Alberto, es que si ellos sienten que esto es injusto, impune, aquí en Colombia van a quedar rencores, van a quedar odios, van a quedar conflictos, porque cuando se hacen acuerdos de paz donde hay gente que no siente que la contraparte respondió por sus actos, es muy grave. Y frente a la señora del Nogal, lo que la señora tal vez no se ha dado cuenta, y eso ya es un tema político, es que las FARC son la ultra izquierda. Pero aquí va a haber una avanzada muy grande. Yo lo veo así, del socialismo, del comunismo. Aquí personas como la Piedad Córdoba, como bueno también el señor Timochenko, como Petro, entre otros, están avanzando políticamente muy, 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 a pasos muy rápidos. Pero ese se hace el debate, como tú dices, entre los políticos, cuando hayan elecciones, entre los que votarán por la izquierda o los que votarán por la derecha. Hay algo que sí van a usar las FARC y todos estos políticos, sobre todo ultraizquierda, es que como esto no se va a poder cumplir, nos van a meter la culpa de que el Estado los engañó, los traicionó, de que el Estado no cumple. Quiero hablar sobre el tema de lo de la reforma que se tocó aquí rápidamente. Mira, Alberto, se dice que se van a entregar 3 millones de hectáreas de tierra. Eso vamos a ver cuándo lo logra el Estado colombiano. Para mí es una gran mentira. Toda la caña que existe en Risaralda, Cauca y Valle del Cauca, toda la caña, son 240 mil hectáreas. ¿Va el Estado a comprar 3 millones de hectáreas de tierra? ¿Con qué plata? Y además va a entregar 7 millones de hectáreas, va a formalizarlas. Hay que tener cuidado, Michel, ustedes que en el Partido Verde trabajan con los temas ambientales, ¿dónde se van a formalizar 7 millones de hectáreas de tierra? Pues en nuestras áreas forestales, en nuestras áreas de reserva forestal, la selva que se ha tumbado con coca, la van a formalizar para generar cultivos. Ahí hay unas amenazas muy graves. Y ojo, Michel, porque sí hay expropiación. Mira, en la página 297, tierras, el fondo de tierras, ¿con qué se va a nutrir? Tierras adquiridas o expropiadas por motivos de interés social o de utilidad pública, adquiridas para promover el acceso a la propiedad rural con la correspondencia indemnización. A mí ya me ha buscado gente de clase media y baja, pequeños o medianos agricultores de las zonas de ladera del Valle del Cauca, muy preocupados porque sus tierras son improductivas. Y el acuerdo dice que las tierras improductivas van a ser las que vaya a comprar el Estado. Las pueden declarar de utilidad pública y comprarlas. Entonces van a empezar a haber injusticias. Familias que llevan un montón de años trabajando la tierra, viviendo en tierras improductivas, sin acceso al agua, pendientes, sin vías, ¿no? Y se las van a quitar para entregársela a gente que la necesita y también a guerrilleros y a víctimas, que me parece muy bien. Bueno, arranco por la última parte. El fondo de tierras se viene trabajando desde hace mucho rato. ¿Cuáles van a ser las fuentes de esas 3 millones de hectáreas? Ya existen. Está compra de tierras, está
las tierras incautadas al narcotráfico, que actualmente los procesos de extinción de dominio son eternos, pues tan eternos que droga la rebaja todavía no se sabe exactamente de quién es y hace cuánto tiempo el cartel de Cali entregó droga de la rebaja, ¿sí? Pero de alguna manera este acuerdo incluye que esas tierras que se le han incautado al narcotráfico, a los paramilitares e incluso a la guerrilla, van a nutrir y nutren ese fondo de tierras. El INCODER, que ya lo están liquidando, venía trabajando en ese listado. Ya hay un mapa nacional. Ese mapa nacional se puede consultar de dónde van a ser estas tierras. Y les quiero decir algo, Cristian, para que le digas con tranquilidad a los amigos empresarios y terratenientes. Más del 60% de esas tierras están en el centro y en el norte de Colombia, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Atlántico y Magdalena. Es decir, por el lado de nuestro no es tan complicada la cosa. Tercero, la formalización. ¿Formalización de tierra qué es? Gente que es dueña de tierra, pero no tiene título de propiedad. ¿Cómo le pasa a tanto caleño que vive en la ladera de Cali desde hace 50 años, como en el sector de Altos de Cristales, para colocar un ejemplo, y no tiene un título que diga que esa tierra es suya? Bueno, pues lo mismo pasa en el campo. Creo que hay algo aquí bien importante que señalar, y es que la posibilidad que tenemos de entender que es un paso adelante es el centro de esta discusión. Existen víctimas, como las familias de los diputados asesinados del Valle del Cauca, que están dispuestas a la paz, que les ha costado un trabajo al berraco, que inclusive fueron a La Habana y terminaron una oración conjunto con varias personas de la Iglesia Católica, orando junto con los guerrilleros, donde les pidieron perdón, donde me contaban personalmente, oiga, qué cosa más difícil tener que ver a los criminales que asesinaron a mi familia de frente y orar con ellos. Pero es el proceso necesario. Es el proceso necesario para ponerle fin a un hilo conductor de criminalidad y violencia que tenemos en Colombia. La espiral de la violencia, ¿cómo funciona? La espiral va creciendo. Alguien responde a la violencia y otro responde con más fuerza. Y así sucesivamente. La única forma de pararlo es que alguien se tome el atrevimiento, tenga la valentía de ponerle punto final. Bueno, de lo contrario, seguiríamos con él. Déjeme, alcanzo a hacer siquiera la segunda pregunta y les pido que sean muy breves en su respuesta porque el tiempo ya nos está agotando. Los militares, la misma señora del Nogal, ayer reconocía, ella decía, estoy parafraseándola, yo que conocí al general Mora como un general que en el Caguán se la jugó cuando se desmanteló todo el acuerdo que se estaba firmando con Andrés Pastrana, el modelo de negociación, que se la jugó por recuperar el Caguán, porque el ejército se fortaleciera. Y yo que conozco lo que ha hecho el general Flores, también general tropero en el ejército, si ellos dos, al lado de muchos otros generales, aceptaron que este camino era posible, yo tengo que creerle a los generales del ejército colombiano, porque no eran precisamente generales de escritorio, no eran generales de oficina, no eran generales burocráticos. Es más o menos el mensaje de la señora. Entonces, el punto que surge es, ustedes en el no dicen, algunos, como María Fernanda Cabal, que los generales entregaron el ejército, se arrodillaron, se dejaron enmermelar, se dejaron humillar por el poder civil. Y ustedes, o los que estamos apoyando el sí, reivindicamos el papel de un ejército moderno que deje de pensar en un enemigo interno y piense más en el enemigo estratégico, si es que debemos de hablar de ello, desde el punto de vista de la soberanía nacional, de las fronteras y también de cuidar nuestro propio territorio y a los propios ciudadanos colombianos. Frente a ese punto, una manifestación de parte de cada uno. Uno de los puntos muy negativos del acuerdo es que nuestras Fuerzas Armadas, nuestros policías, nuestros soldados, en el tema de justicia, los pusieron al mismo nivel de los criminales sanguinarios que nos llevan matando por 50 años. ¿Es eso justo? Habría que verlo. Hoy hay un montón de gente culpable en la cárcel, pero también hay un montón de personas inocentes que con falsos testimonios han ido a parar a las cárceles. Esta semana pasó algo gravísimo. El fiscal de Colombia le dice a la guerrilla,
deben entregar todos sus bienes ilícitos. Y sale Santrich, uno de los jefes guerrilleros, y le responde al fiscal que el primero que tiene que ir a responder en la nueva justicia que nos quieren crear es él, porque supuestamente ha sido abogado de empresas que financiaron Pares. ¿Dónde están las pruebas del señor Santrich para hacer una acusación de ese nivel contra el fiscal de los colombianos? Esa es la justicia, Alberto, a la que nos van a someter con todo esto que está aquí, porque se le dio igualdad al criminal guerrillero. Van a empezar, va a haber una guerra, de una cacería de brujas, donde van a perseguir a punta de testimonios a colombianos. Hoy hay muchos inocentes en las cárceles por falsos testimonios, y ya la justicia está investigando carteles de falsos testigos. Entonces, ya los que están cercanos al gobierno, Alberto, pues habrá a ver quiénes van. Así como hay unos diputados que fueron allá, hay otros, familias de diputados, hay otros como la hija, por ejemplo, del diputado Orozco, que no estuvo de acuerdo en ir a La Habana a hacer ese show de campaña que hicieron hace poco y prestarse para eso, para confundir a la gente. Y hay generales que no están de acuerdo y hay generales que están de acuerdo. Pues ya verán los televidentes a quién le cree. Yo creo que todas las reformas y todos los cambios que hay que hacer en Colombia, no se necesita el acuerdo con los guerrilleros, es la voluntad que tengamos. Esto es simplemente una desmovilización de las FARC con un montón de prebendas. Cuatro cosas. Lo primero, qué bonito lo que acaba de recordarnos Cristian. Fíjense, hace 20 años la respuesta de Santrich o cualquiera de los del secretariado de las FARC no era un discurso público culpando a alguien públicamente a través de un micrófono, era a través de un secuestro, era disparando, colocando una mina, lanzando un cilindro de gas a una población. Hoy sale un micrófono a decir, usted tiene que ir a pagar, como en el escenario de la política. Eso me parece que es un avance gigantesco y es de alguna manera un aperitivo de la discusión, cómo cambia de las armas a una discusión política con las palabras. Segundo elemento, creo que entender que las Fuerzas Armadas de Colombia, el ejército regular organizado, no va a desaparecer, es trascendental. Nos queda el ELN, nos quedan las bandas criminales, nos quedan una serie de problemas que no van a desaparecer cuando las FARC salgan del escenario. Se mantiene el ejército. En ese sentido, toca innovar, toca cambiar. Hemos tenido una infraestructura que, gracias al Plan Colombia, que comenzó desde el gobierno de Andrés Pastrana, en medio de la negociación del Caguán con las FARC, se dio un cambio de infraestructura y de tecnología que permitió darle unos golpes muy importantes a las FARC. Esos golpes, de alguna manera, también ayudaron a que hoy estén sentados en la mesa y que se haya firmado un acuerdo de paz. Creo que se necesita un proceso, y es el tercer elemento, donde también los crímenes de guerra que el Estado ha causado, no nos olvidemos de los falsos positivos, no nos olvidemos también que hubo colaboración del ejército. Yo recuerdo que las primeras reuniones con los paramilitares que se dieron en el Valle del Cauca, alguna de ellas donde invitaron inclusive a periodistas del departamento, fue en la Tercera Brigada. Entonces también ha habido una complicidad, porque hay dos tipos de conflictos armados en el mundo. Verticales, el Estado contra la gente, y horizontales, todo el mundo contra todo el mundo. El nuestro tiene características horizontales. Aquí todo el mundo ha estado implicado. Se necesita entonces de alguna manera también que en esta justicia transicional el Estado y los agentes del Estado como el ejército se tomen el tiempo de decir la verdad y de manera colectiva podamos entrar en este proceso. Y creo que el cuarto y último elemento para cerrar esta discusión, creo que es trascendental que entendamos que tenemos una oportunidad, de alguna manera de poder perdonarnos colectivamente, no de olvidar, ojo con eso. Muy bien, amables televidentes, el tiempo se nos acabó. Yo quiero cerrar agradeciéndole a los dos panelistas invitados, a Cristian Garcés y a Michel Maya, dos políticos decentes del Valle del Cauca, dos políticos que hacen política con las manos abiertas, con los ojos al frente. No hay queja de ellos, ni en sus antecedentes, en su trajinar político, ni en sus actuaciones como personas y como dirigentes vallecaucanos, y desde ese punto de vista hacemos ese reconocimiento. A cada quien le respetamos su posición. Ustedes, por honradez política, por honradez intelectual, por honradez editorial, siempre hemos dicho que en este canal y en este programa estamos impulsando el animar a los colombianos que nos ven y nos escuchan para que le demos el sí al acuerdo. Y lo hacemos
porque coincidimos con un solo elemento de sentido común a nuestro juicio. Como dice Pambelé, nuestro gran premio de boxeo, siempre mejor rico que pobre, es mejor la paz que la guerra. Y nosotros sí creemos que no le estamos entregando la paz a cualquier precio a los señores de las FARC. Y cierro con este texto, con esta frase de Héctor Abad Faciolince. Héctor Abad Faciolince, refiriéndose a los argumentos del Centro Democrático, dice lo siguiente: acuerdos de ralito, o sea, los acuerdos que firmó el expresidente Uribe con los paramilitares, por allá en el 2006. Acuerdos de ralito. Ojalá nos hubiera invitado a las víctimas a hacer las paces con los paramilitares. Ojalá hubiera convocado a un plebiscito en el que yo también habría votado sí, como votaré en este. Ojo, lo dice una víctima de esta guerra, Héctor Abad Faciolince. Acuerdos de ralito. Ojalá nos hubiera invitado a las víctimas a hacer las paces con los paramilitares. Ojalá hubiera convocado un plebiscito en el que yo también habría votado sí, como votaré en este. Buenos días. Katsot kanava kakkosta, kansamme kanava. Kali, muy chévere. Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies.